Gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña en nuestra sala de enfoque matinal el doctor Sergio Sarita Valdés, quien es el supervisor del Instituto de Patología, Instituto Nacional de Patología, que lleva su nombre por demás. Doctor, nosotros nos asombramos mucho, la verdad llamó bastante la atención, un reportaje, y tengo que darle el crédito, de la periodista Rosa Alcántara en el periódico Hoy, donde hablaba de la cantidad de niños que en los últimos 16 meses, habían muerto producto de violencia física. Y la verdad, hablar de 98 niños en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, me pareció escandaloso. ¿Cuál es la realidad con la que ustedes se enfrentan con relación a los menores que llevan para ser analizados una vez mueren? Bueno, las estadísticas de nosotros no necesariamente reflejan la realidad nacional de República Dominicana, porque es muy selectivo el número de casos que se le hace autopsia y es muy grande el número que no se le hace autopsia. Entonces, el problema de las muertes violentas de niños viene de largo. En los Estados Unidos, por ejemplo, fue en el año 1947, por ahí un radiólogo que estaba haciendo estudios de rutina, de radiografía de pecho y de cuerpo entero en niñitos, se encontró con que muchos niños tenían múltiples fracturas en distintas edades, y él propuso que eso era un síndrome de maltrato. Y ya para el año 1960, por ahí ya, se definió como un síndrome, como una enfermedad, si se quiere, una entidad propiamente hablando. Pero eso fue en Estados Unidos. El resto de nuestros países fue despertando del maltrato al niño, de la violencia al niño, con resultados fatales, muy lentamente. ¿Por qué muy lentamente? Bueno, duele decirlo, pero nuestra cultura, nuestras costumbres, nosotros las heredamos en gran parte, ¿sí? Los conquistadores que vinieron acá entendían que era normal en la España de los tiempos corregir con el fuete, con la correa, educar con golpes. Y a tal punto que aquí hubo muchísimo tiempo que se decía que la enseñanza entraba a palo. Y los padres entienden como correcto. Hace solamente como 3 semanas, frente a mi casa, se paró un vehículo y salió un señor y abrió la puerta de detrás, cogió a su niñita, empezó a golpearla, y la mamá de la niña lo miraba tranquilamente, sencillamente porque la niña estaba inquieta y estaba llorando, entonces había que callarla a base de golpe. Entonces usted ve que usted tiene muchas madres que el niñito empieza a llorar de noche, ya se desesperan, pero no tiene el pañal mojado, no tienes hambre, te digo, y sigue llorando, entonces lo acallan a golpes, y entonces a veces se desesperan. Nosotros hemos tenido acá casos que los que tienen menos tolerancia por lo general son los padrastros. Si una mujer tiene varios hijos que no son con quien ella está conviviendo, esos niños lloran y el padrastro se molesta o se desespera y los calla de mala manera. Pero no hay posibilidad, doctor Sarita, de establecer cuando la violencia contra el niño pasa del castigo corporal socialmente aceptado al maltrato que termine en una radiografía. No, es que eso ya no debe, es que no se debe maltratar al niño en primer lugar. Hoy día estamos en el 2016. Yo no estoy defendiendo el maltrato al niño, sí, de ninguna manera. Lo que quiero decir, el niño se educa, y la educación no significa golpeo. Significa establecerle una serie de parámetros. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede por lo general? Que como viene como una costumbre y una tradición, se acepta en la casa que al niño hay que pegarle. Pero alguien se le va de la mano, le da un empujón, el niño no reacciona, no despierta, se cae en coma, y entonces cogen con el niño para el hospital. Nunca, nunca, nunca en la emergencia van a decir que fue que lo tiraron contra una pared, o que le dieron una patada, o que le dieron un puñetazo. ¿Pero puede el médico que lo atiende determinar? Lógico, precisamente ahí es que viene el asunto. El médico pediatra entrenado a la altura de los tiempos que estamos viviendo
siempre vive sospechoso cuando un padre, una madre dice que el niño se cayó y entonces tiene golpes que no se corresponden con una simple caída. Ordena una radiografía y ahí viene lo que se llama la muestra de que él tiene múltiples golpes en distintas edades. Una costilla rota de hace 3 meses, otra que está cicatrizando de hace solamente 15 días, una más fresca de 7 días, otra de 6 meses, callos óseos. Entonces, ese niño tiene evidencia de múltiples golpes y eso entonces hay que reportarlo al Ministerio Público. La frontera entre el accidente y el incidente a veces parece intangible, como que no se puede delimitar un aspecto a otro, como una disección. Sí, pero lo que sucede es que, fíjate, siempre la madre o el padre, el relato es muy tenue. El niño estaba en la escalera y se resbaló, pero la contundencia, la intensidad de los golpes no se corresponde. Ahí usted se da cuenta que una simple caída no va a provocar lesiones, y en los sitios donde se ven las lesiones. Okay. Doctor, pero la pregunta mía también, o la introducción iba a lo siguiente. En los últimos meses hemos visto en los medios de comunicación muerte de infantes refugiados en un vehículo. Al tutor o al familiar se le olvida que el niño está y el niño fallece. Entonces, el interés y la participación del Ministerio Público en cada uno de los casos que se publicitan o que se identifican socialmente tiende a sentar el ejemplo para que no se repitan. Sí. Entonces, si el niño se asfixia porque se le olvidó al tío o al papá, eso es un caso que tiene que ir a la justicia porque hay negligencia. Franklin, lo primero es que, de nuevo, yo tengo que tomar modelo norteamericano porque fue donde yo me formé en términos de patología forense y de medicina en general. Allí fue que yo aprendí medicina, un poco, lo poco que sé. Y nosotros, gústenos o no nos guste, somos una dependencia de Estados Unidos, en términos como usted lo quiera poner. Entonces, como en antes nosotros nos seguíamos por el código de Napoleón, ahora nosotros nos seguimos por el código americano. La parte buena que tiene ese código es que es un delito dejar un niño ni un minuto solo dentro de un vehículo, y más en un país como el nuestro, con condiciones climáticas que conocemos ya. Pero eso, tú no puedes empezar con la ley, tú tienes que empezar con la educación. Esto es una campaña donde participan salud pública, porque tiene que ver con la salud, es salud pública, y tiene que ver con la educación, y tiene que ver con los organismos de protección al niño. A nivel nacional es gubernamental y de las organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con la infancia, con la niñez, UNICEF y todo esto. Esto necesariamente obliga a una educación, a una campaña continua. Pero ¿cuántos más tienen que morir para que haya la aplicación del Ministerio Público que aparezca y establezca las responsabilidades? En el caso de las muertes accidentales, eso va a ser una muerte accidental. Sí. Y puedes recibir ese tratamiento. Y creo que la preocupación de Lisa en todo este caso es el caso de la violencia que tiene que ver tanto con la familia como con la sociedad, y el tema de las muertes de niños en esas circunstancias. Claro. En la segunda parte del reportaje que Lisa le hacía referencia, está la cantidad de niños con el síndrome que usted dice que llegan al hospital Robert Rick Cabral. Y usted mismo está diciendo que esa estadística no es una estadística que te da cuenta de lo que está pasando en el país. No, es más grande. Hay un superregistro. El problema es mucho mayor. Es un registro. Una referencia. Por múltiples razones. Pero si nosotros fuéramos, contestando la pregunta inicial, a tomar lo que tenemos registrado, ¿saben cuáles son la causa más común que nosotros tenemos registrada a través de autopsia de muertes violentas en niños? ¿Cuál es la causa? Los niños que se ahogan en el río, en la piscina, en la cubeta, los ahogamientos. Y entonces lo tenemos muchos casos de niñitos ahogados en la casa, metidos en una cubeta. Y esto se puede asegurar que esos accidentes son por descuido. Sí, claro. Los padres están entretenidos
y se olvidan de que el niño está hasta aquí. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? No aparece. Se perdió la piscina. ¿Tienen esos niños, han identificado en esos niños el síndrome del niño maltratado? En los ahogados, no. La mayoría de estos son de verdaderamente accidentales. Es decir, son descuido de los padres que usted no puede entretenerse en un resort, en una playa, en un río, ni en la casa donde tiene agua, porque el niño inventa mucho, ¿eh? Y donde en estos tiempos de calor, mete el agua, mete la cabeza, y ahí se va. De los casos en los que sí se han identificado que hay un síndrome de violencia contra ese menor, ¿cuáles son los casos más graves? ¿Qué es lo que ustedes encuentran de manera más cotidiana? Bueno, fíjense, lo que nos está ocurriendo ahora es que la gente aprende muy, muy rápido a defenderse con lo malo. Ahora está apareciendo que la madre muy inocente viene y dice, el niño se acostó bien. Entonces, por la mañana cuando fuimos encontramos que él estaba atestado entre la pared de la cuna y el mosquitero y la barandilla. Eso no le hace factura a un niño. Pero a menos que meta un ese, brazo. Ese es el ardid que ellos presentan del niño que se asfixió durmiendo porque se atascó en la cuna. Pero fíjense, otro es que como no hay cuna, el niño duerme con los padres. Y entonces un padre o una madre bajo la influencia de alcohol o de droga se duerme encima del niño y cuando despierta el niño está asfixiado. En Estados Unidos no se permite eso. Y vuelvo y tomo el referente a aquel, porque no se permite que un niño duerma con los padres. Tiene que tener una cuna en condiciones. En antes, nosotros le poníamos a la cuna, dije, para preservar el colchón, plástico. Sí. Ajá, ese plástico es fatal, es una trampa. Porque tan pronto el niño se acostó boca abajo y se durmió, el deja plástico, de respirar. Deja de respirar y se asfixia. Entonces ya se ha determinado que no se le ponga esa cubierta. Y hay que insistir en eso, porque hemos tenido casos. Estos 98 puertas que pudieron haber sido prevenibles, si entran por un sistema de salud que identifica que hay una situación anómala con esos menores, porque en algún momento debieron llegar al sistema de salud y el sistema debió darse cuenta. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso quiero que en base a su experiencia nos diga qué se puede hacer para evitar este tipo de situaciones. Vamos a la pausa y ya volvemos.